Hey, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tenemos por acá? Un iPhone que vamos a hacerle reboot. Bueno, este iPhone tenía problemas de que no cargaba ni carga inalámbrica ni carga por USB. Cambiamos el Tigris y ya está listo. Es un iPhone. Este es un iPhone XS, XS Max. Entonces, vamos a limpiarlo, vamos a hacerle reboot y bueno. Ahí tenemos ese iPhone XS. ¿Cómo resolvimos el problema? Bueno, primero revisamos un voltaje que una vez que cargamos, que una vez que ponemos cargador, este voltaje que entra aquí en el cargador debería llegarnos al conector de batería, ¿no? El 3.8. Miramos acá, está conectado. Ahora si ponemos acá, miramos nuestro multímetro. Ahí vamos a mirar el multímetro. Si miramos nuestro multímetro, acá debería darme 1.8. Aquí no me estaba dando 1.8, me estaba dando 0.500 miliamperios. Muy, muy poquito. Muy poquito. Entonces, otro punto que revisé fue este de acá. Si vamos acá, no, aquí, maybe. Vamos a aquí. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Si vamos acá, revisé este punto de aquí. Este punto de aquí. Que viene y me dice, ok, yo ya llegué, el voltaje llegó a este condensador. Medio complicado, aquí no puedo mirar. Y no sé dónde anda mi ratón. Ratón, regrésate, ratón. Ok, entonces llegó al cargador, llegó al condensador y debería llegar a lo que es el tristar, ¿no? O lo que, perdón, a lo que es sí, al tristar. No, al tigris. Debería llegar lo que es al tigris, llegué al tigris aquí. Traté en este condensador y este condensador sí me daba el voltaje que sale del USB, este de acá, ponemos aquí, ponemos acá, bueno, volteado. Este condensador está por aquí, cerquita de lo que es el conector de batería. Ay, se me apagó mi multímetro. Prende, estamos prendido. Vamos a ver si puedo pegarlo por ahí. Bueno, voy a cambiar la vista al microscopio. Acá tenemos vista al microscopio. Vamos a poner negro a tierra y el otro acá. Entonces ahí tengo 5.1. Si miramos en esta cámara, tenemos 5.1. Ahí está 5.1. Quiere decir que el voltaje sí llega a la board, que no es el centro de carga el problema. Entonces, vamos, la separé, quité el tigris, medí los pads en escala de diodos, curarme de que todo estaba bien. Todo estuvo bien, puse otro tigris, medí el voltaje otra vez en la batería, ya teníamos el 3.8. Y lo conecté con otra batería, listo. Perdón, lo conecté con el USB y ya está, cargo, cargando este teléfono. Entonces, lo que voy a hacer acá sería ahora simple y sencillamente hacer este reboot. Hacer reboot, pegarlo, asegurarnos de que cargue, que funcione, todo lo demás, ¿no? Lo que es carga inalámbrica, carga por USB, lo que es Wi-Fi, Bluetooth, señal, touch, cámara, todo lo demás. Entonces, lo primero es limpiar, poner soldadura y pegar esto para atrás. ¿Y dónde está mi? Ahí está. Entonces, vamos a mirar acá bajo el microscopio y de pasadita, pues estoy haciendo una prueba, ¿no? Estoy haciendo una prueba y me dicen qué tal se mira, qué tal se escucha. Me dicen, Martín, se escucha feísimo, se escucha bien, se escucha, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no haces esto mejor? Ahí me dan algunos consejos, a ver cómo le acomodo el audio o el video, o se va escuchando mejor, ¿no? Estoy tratando de mejorar y lo que me digan, pues se siente a veces un poquito feo, pero pues me ayuda, ¿no? Me ayuda a veces a mejorar y pues a brindar un mejor producto, ¿no? Mejor calidad, ya sea de video, de audio y también de contenido, ¿no? Yo no sé, yo también aquí a veces ando experimentando, que la mayoría de veces nomás ando experimentando. Entonces, ahí disculpen si no sé explicar muy bien. Pero pues lo que sé, trato de explicarlo. Trato de ponerlo ahí. Grabarlo en un video y ponerlo. De verdad, había una persona que fui a un curso
una persona que se llama Eric de Salinas, California. Y me dijo, ay, me manda saludos, Martín. Entonces, si ahí lo estás mirando, Eric, saludos. Espero que estés mirando este video. Y si no, pues saludos a todas las demás personas que sí estás mirando tú el video. Y le dices a Eric, hey, Eric, te mandaron saludos. Entonces, ahí está. Estuve con unas personas muy, muy increíbles en ese curso. Súper extraordinarias, súper buenas personas. Entonces, saludos a todos ahí los que estuvieron en ese curso ahí con el Ergar. Entonces, gracias por ahí saludarme, hacerme charla un ratito. Esta cosa ya quería salir corriendo. Ahí estamos. Siempre me gusta más fácil limpiar esto y ponerle soldadura, volverlo a unir, porque bueno, puede ser que lo pueda unir así sin con esa soldadura que ya tiene, pero la única desventaja que si lo uno así con la soldadura que ya tiene es que puede algo no funcionar bien, ¿no? Wi-Fi, señal, Bluetooth, touch, hay tanta cosa que puede fallar que de verdad no quiero pegar, esperarme que pegue, esperarme que se enfríe, hacer pruebas, algo está mal. O no notar que algo esté mal, que se lo lleve la tienda, lo armen, se lo den al cliente y que me lo regresen 2 días, 3 días después. Hey, Martín, el cliente ahora tiene problemas con, no sé, a carga inalámbrica porque no quedó bien pegado el Iktara en los puntos. Y ya, separarlo otra vez, desarmarlo. Decirle a mi cliente que pues lo siento, que vamos a trabajar otra vez en él. Y eso sí, trato de evitarlo, porque pues es frustrante para todos. Frustrante para la persona que lo. Para el cliente es frustrante. Tener que ir a dejar el aparato, que te llamen, que te digan, ya está listo. Luego tener que ir a dejarlo otra vez porque no, algo no está listo. Es frustrante para la tienda que ya lo agarró una vez, ya lo desarmó, ya me lo trajo, ya lo vino por él, ya lo armó otra vez, se lo dio al cliente. Y ahora tiene que hacer todo el proceso otra vez. Entonces, ay, disculpen si eso pasa con alguno de ustedes. Yo trato de que no pase, porque frustrante para todos. No. Entonces, dejen, voy por una. Un holder. Sunshine. ¿Quién es este de acá? Este está bueno. Me gusta bastante. Este me gusta bastante. Este holder de aquí. Lo he estado haciendo así nomás con la esta, poniéndole el extenso aquí arriba con el que viene. Y está funcionando bien, de verdad. No tengo por qué quejarme de eso. Está funcionando muy bien. Y así hacía los trabajos como por, no sé, unos 2 años. El X, XS, XS Max, así lo estuve haciendo hasta el 11. 11 y 11 Pro los hice unos cuantos. Y luego miré que estaban estas, ya las había mirado, pero nunca las había tratado. Luego miré estas y dije, ah, voy a tratarlas a ver qué tal, ¿no? Las traté para el X, me parece, XS. Esta fue la primera que encargué. Y wow, súper, súper fácil, más fácil. Y dije, uff, ahora ya necesito comprarla para el 12 y para el 13 y para el iPhone 11 Pro. Y ya las ordené para las otras después. Y ahora ya nomás uso estas. Este tipo de plataformas para hacer reballing a la capa de en medio. Mucho, mucho más fácil. Y me estaban diciendo, Martín, necesitas probar de otra marca que dicen que son mucho más mejores. Y me estaban diciendo, sí, yo lo he probado. Están muy buenas. Otra marca me estaban diciendo que no me acuerdo qué marca es. Esta marca es Qianli. Esta la pueden encontrar, no sé, AliExpress, eBay, Mobile Centrix aquí en Estados Unidos. Vamos a ponerle soldadura 138. Entonces ahí pueden comprar estas plataformas para hacer reballing y viene con los extensos. Si compras la plataforma, viene con los extensos. No es muy cara, no puedo decir el precio, pero puede que esté más. Mejor no lo digo, no es muy caro. Para lo que te ayuda, no es muy caro.
y es mucho más fácil con la plat sin plataforma esta que sin esta plataforma se puede hacer solo con el extenso usando la plataforma que una PCB holder que ya viene también con los extensos, solo que te va a costar un poquito más. Con esta es mucho mucho muy fácil. Yo cuando la traté y dije, wow, esto está muy fácil, y yo tratando aprendiendo con la otra, no sé qué estaba pensando. Entonces no quería comprar esta. Buena, vamos a ponerle, ahí estamos, la boquilla correcta. Parece que aquí falta un poquito. Vamos a rectificar un poquito debajo del microscopio nomás. Yo creo que ahí está, vamos a ver. Vamos a ver bajo el microscopio. Vamos a ver. Ah, ahí está, un poquito aquí. Quito el exceso de soldadura ahí. Ahí estamos. Un poquito por acá. Ahí está. Voy a limpiar esto. Y miren lo que voy a hacer acá. Sería poner esta cosa. ¿Dónde va? Ahí está. Es todo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simple y sencillamente, pum, ponerle calor. Y esto debería fundirse. En la buena. Buen sentido de la palabra, no fundirse, que ya no pone nada, debería fundir el estaño a la placa y adherirse, y bueno, quedar perfecto. Prendemos succionado de humo para no ponernos marihuanos aquí con tanto flux. ¿Cuánto de aire? 8 y medio, 3 de aire. 8 y medio de temperatura, 3 y medio de aire. Estoy usando la estación Weller, ¿no? Cada estación va a cambiar. Cuestión de adaptarse a tu estación. Si no sabes qué temperatura usar, primero empieza con poquito. Poquito aire, poco temperatura. Mira qué tanto tiempo se empieza a desoldar los componentes. Y ya ahí vas a ir midiendo más o menos tus temperaturas, ¿no? Los 200, 250, tal vez en algunas temperaturas. En grados a. Grados Celsius, lo que yo estoy diciendo es grados Fahrenheit, pero no los traduzcas nomás, porque yo los he traducido con la Quick, las temperaturas que yo uso, y no, la Quick a esta temperatura me va a fundir las cosas. Entonces, cuestión de adaptarse a su herramienta, usarla, practicar, y así vas a encontrar las temperaturas correctas para que funcionen contigo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, ahí no. A ver, aquí. Aquí, acá, acá. Oh, ahí estoy. ¿Ahí? No, ahí. Ah, no sé, no quiere. Ahí está. No puedo, no puedo. Ahí está, listo. Listo, 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 listo. ¿Por ahí? ¿No? ¿Por ahí? ¿No? ¿Por ahí? Ahí. Tal vez. Estamos. Esta cosa yo pensé que ya se había apagado. Vamos a guardar esto por otro lado. Aquí todavía falta una pasadita más de calor, ¿no? Y si ahí estamos, faltó aquí, me faltó un pad, miren. Me faltó uno aquí, aquí me faltaron unos cuantos. Tal vez mi extenso le quedó. Entonces lo que voy a hacer, voy a ponerlo de nuevo para atrás donde estaba. El extenso todavía esperemos que tenga esa soldadura que le quité. Vamos a ponerle calor ahí. Oh, sí. Aquí tiene este de aquí, este de aquí al lado. Estos de aquí ya los perdí, no sé dónde quedaron. Pero bueno, acá había mirado que también le faltaba un tierra.
Son tierras los de afuera. Vamos a ponerle este de acá también ahí, pégate. Ponerle estos de por aquí, péguense, péguense. De acá, que se peguen mejor. Uf, uf, uf. Y andamos. Creo que eso es todo. Creo eso es todo. Estos de aquí sí me faltaron. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a pegárselos así de uno por uno, creo que. Bueno, están viendo que estoy de aquí debajo de la computadora. A ver, vamos a ver acá. Debajo de la computadora, debajo del microscopio. Tanto leer flocks, ya estoy marihuano. Acá también le faltó uno. Vean, vean. Ahí está. Vamos a darle una pasadita. Vean, 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 vean. Le ponemos esa tierra. Sí, no es que para el gato. Ande desterrado. A limpiarlo, esperar que se enfríe un poco, una limpiadita aquí. Y me faltaron tres más, hay que hacer tres más. Un poquito de flux. Vamos a hacer tres más. Ahí está. Listo. Voltear esto por acá. Vamos a voltear esto por acá. Vamos a traer nuestra PCB holder. La puse a calentar un ratito para poderle poner lo que es flux. Ponemos flux aquí. Oh, este que hace beep es el del Alex. El del Alex. Vamos a armar esto para atrás. Vamos a sacar esta tapa de arriba de las bolsas. Deja acomodo estas PCB holders porque termino con un montón de cosas luego en la mesa. Que digo, ¿cómo terminé con tanta cosa aquí? Que ni siquiera estoy trabajando en iPhone 6 y tengo todavía cosas de iPhone 6 en la mesa. Tiradero. Vamos a poner acá. Acomodamos. Que todo esté ahí perfecto. Ahí está. Ahí está, creo que ahí está. Bueno, un poquito hacia arriba tal vez. Y aquí vamos a esperar más o menos como unos 3 minutos, ¿no? Vamos a esperar 3 minutos. Vamos a decirle a nuestro teléfono. Set a timer for 3 minutes. 3 minutes. Counting down. Es todo. Es todo. Vamos a esperar ahí 3 minutos. Que se mire un poquito brilloso. Ahí está. Ahí está. No tanto. Vamos a ver, acá, acá, acá. Ah, no habían mirado este ángulo, ¿verdad? Tengo por donde quiera. Entonces ahí vamos a dejarle. Vamos a dejar un ratito. Entonces vamos a regresar un ratito más. A ver qué tal, cómo va. Ok, ahí está. Vamos a apagar nuestro tiempo. Y vamos a ponerle otro tiempo para esperar que se enfríe, ¿no? Sí, ahí está. Vamos a apagarlo. Vamos a poner otros 4 minutos. Set a timer for 4 minutes. 4 minutes. Starting now.
Ahí está, entonces vamos a esperar otros 4 minutos más a ver cómo queda. Entonces, regresamos en 4 minutos. Ahí estamos, vamos a ver qué tal. Vamos a ver esto si quedó. Si no quedó. Si no quedó. Y ahora que ya no prenda. No, 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 no. No malas cosas. Nada de malas cosas. Nada de que no prendió. Nada de que ya no funciona. Nada, nada de eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a mirar. Tiene consumos. Perfecto, creo que estamos bien. Ok. Ahora vamos a ponerlo acá en su housing. ¿En dónde viene? Miren, pues así es como estaba, ¿no? Estaba un poquito maltratado ya. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a mirar que esto funcione. Touch. Prioridades son touch ahorita y que cargue. Después vamos a revisar todo lo demás. Vamos a mirar. Ahí. Un mapa logo. Conectar la batería. Ahí tenemos Apple Logo. Ya eso nos quita la tensión. Ya prendió. Ya prendió. Ya prendió. Vamos a ver qué tal. Que prenda. Termina de prender. Ok. ¿Todavía no prende? Por favor, prende. Prende. Ahí está, lo escuchamos que hizo boom. ¿Y ahora? Vamos a conectar el botón de power. Oh, está cargando. Está cargando. Bueno, antes no cargaba, no cargaba ni inalámbricamente. Lo que vamos a hacer acá, estoy pensando dejarlo acá un ratito para que, pues miremos que carga, ¿no? Entonces voy a dejarlo acá un rato. Una vez que esté cargado, pues lo paso para acá, para que ustedes puedan mirar y terminemos el video. Entonces, si me esperan ahí un ratito, mientras voy a trabajar en otros teléfonos. Acá tenemos un 12. Mientras voy a trabajar en este 12 y, bueno, este que esté cargando. Una vez que esté cargado, que haya cargado por lo menos 1%, 2%, lo paso de regreso, ¿no? Ok, de regreso. Estoy de regreso. El iPhone XS. Ahí está. Entonces, estuvo cargando. Ahora me dice que lleva 5%. Vamos a ver. Ahí está, tenemos 5%. Puf, puf. Bueno, vamos a ver si esta de acá lo agarra. Esta de aquí es. Esta de aquí. Entonces vamos a mirar. Acá le damos y. ¡Bum! 5%. Ahí está. Entonces, bueno, teléfono funcionando. Que son noticias increíbles. Entonces, gracias por estar acá con nosotros. Si les gustan nuestros videos, aquí o acá abajo, suscríbanse a nuestro canal, denle un me gusta, compartan. Ahí tenemos nuestro teléfono touch. No le habíamos calado al touch, pero ahí está touch funcionando. Entonces, gracias por estar acá con nosotros. Espero que se la hayan divertido. Me dicen cómo escucha el audio, me dicen cómo escucha el video. Esperemos que hacer un mejor trabajo en video, en audio, pero sobre todo en conocimiento, ¿no? En poder transmitir lo poquito que uno sabe, ¿no? Yo no sé, serles sincero, yo no sé, acá me la paso experimentando, jugando con un montón de cosas, gracias a Dios. Entonces, ahí dejen su comentario en la parte de abajo, nos miramos hasta la próxima. Problemas como estos, mándenlos acá con nosotros, vamos a tratarle de dar la mejor solución. Nos miramos hasta la próxima, adiós.